día de hoy nos encontramos en la décima versión del Festival de Diablos y Congo, en el cual se busca resaltar las tradiciones y costumbres de la comunidad de Portobelo. Nosotros como Autoridad de Turismo apoyamos este tipo de actividades porque promueven nuestras culturas y también la afluencia de personas que visitan los lugares y los poblados contribuyan económicamente a la población. Adicional a los Diablos de la provincia de Colón, tenemos visita de los Diablos de Bocas del Toro y de la ciudad de Panamá, que también se han unido a este espectáculo. También tenemos la presentación de un grupo de capoeira de las provincias de Panamá y Colón, que estarán haciendo una demostración en este festival. Es muy importante para la población colonense porque es expresar sus costumbres y sus tradiciones, algo que nos resalta y nos destaca del resto de las provincias porque es muy característico del área de Colón. C3, así que yo espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje. Si tienes algún comentario, @PurgatorioNet, nuestra cuenta, para que nos puedas escribir.